¿Qué tal? Muy buenas, volvemos ahora para vivir las semifinales de la Tres Cantos Cup. Este Fútbol Club Barcelona, Rayo Vallecano. El Fútbol Club Barcelona que llega de ganar el clásico al Real Madrid por 2-0. Mientras que el Rayo Vallecano ha vencido al Getafe por 4-2. Recordemos, el Rayo Vallecano ya consiguió dar la sorpresa ayer, empatando contra el Real Madrid y además empezando ganando 2-0. Es cierto que el Barcelona quizás es el equipo más fuerte del torneo, pero todo puede pasar en estos 24 minutos apasionantes de fútbol. De momento, a falta del sorteo de campos, a la izquierda de sus pantallas, de blaugrana, el Fútbol Club Barcelona, y a la derecha, de blanco y rojo, el Rayo Vallecano. Estará moviendo la pelota el Fútbol Club Barcelona. Comienza ya el Fútbol Club Barcelona atacando mediante Michal con Jordi. Allá va la pelota Adriano. Vamos a ver Jordi. Jordi que se mete. Jordi en el baño. ¡Mano! ¡Qué para dónde hubo! ¿Qué para dónde hubo? Empieza fuerte el Fútbol Club Barcelona. Es Jordi. Jugando el balón para Raúl. Raúl que abre el cuero y el esférico para Michal. Michal que alza, Michal que le pega. ¡Gol! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Si ya lo estamos diciendo, que está en todos lados, que la pega desde donde quiere, que tiene visión de juego y acaba de marcar el primer gol de las semifinales por toda la escuadra. Menudo golazo de Michal. Fútbol Club Barcelona 1, Rayo Vallecano 0. Es ahora Byron. Se tiene que apoyar en Miguel. Perdona, en Roberto, ahora sí. Roberto en Miguel. Este con Byron. Byron intentando buscar ya el balón para Iker. Para Adrián. No fue bueno el pase. Aplaude la afición del Rayo Vallecano. Ahora mismo tenemos a la afición del Rayo Vallecano y del Fútbol Club Barcelona pegadas. De Hugo, la quiere pelear Adrián Blanco, se gira, va a jugar con Byron. Byron se apoya en Robert. Roberto con Miguel. Miguel al otro costado para Nacho. Nacho que pega el recorte. Nacho que sigue progresando, intentando jugar con Iker. Pierde la pelota frente a Jordi. Terminó cortando la pelota el jugador del Fútbol Club Barcelona. Será balón para el Rayo Vallecano. Este es Byron. Byron quería jugar con Roberto. Viene ahora Pau en la recuperación. Viene ahora Pau ganando el balón. Este con Michal. ¡Qué buen balón ahora para Adrián Blanco! ¡Quiere llegar! A las manos ahora sin problema de Gerard. Bueno, ahora la carrera de Pau. Pau que se mete dentro del área. Pau que la puede poner. Perfecto al corte, ojo, el disparo de Jordi, lo cortaba la defensa. Vamos a ver ahora a Adrián Blanco, que la quiere pelear. Intenta correr ahora Nacho. Y por lo que nos llega desde el otro campo, parece que el Betis ha marcado en la otra semifinal. Moviéndola al Rayo Vallecano, intentándolo. Ahora es Nacho. Intenta jugar con Roberto, se equivoca ahí en la entrega. Poniendo ahora un poco de calma a Fran. Jugando con Paul, este con Raúl. Raúl con Michal. Michal tirando bicicletas.
jugando en una baldosa. Hace lo que quiere Mitchell. Jugando Fran. Fran que va a abrir el balón para Paul. Paul línea de fondo. Paul no consigue llegar. Era saque de puerta. 8 minutos le quedan al primer tiempo. Un primer tiempo que se está llevando el FC Barcelona por 1-0. Sí, ahora vemos el balón, la pelota para Adrián, es fuera de juego. Es ahora Jordi. Jordi con el balón. Juega con Mitchell. Mitchell asiste para Fran. Se tiene que apoyar en Jordi. Jordi que penetra, Jordi que sigue, el disparo de Jordi a las manos de Hugo. Es Nacho, apoyándose en Byron. Byron subiendo el balón, de momento sin oposición. Jugando ya con Adrián Blanco. Adrián Blanco con el balón, le presiona a Van Mitchell, este con Byron. Byron. Este con Miguel. Intentando tirar ahora la pared Iker. Luchaba por ese balón. Vamos a ver, ojo que puede llegar Iker. Metió la pierna de manera providencial Jordi. Y recupera el fútbol con Barcelona. Es Paul. Va a jugar ahora con Raúl. Raúl de nuevo con Jordi. Jordi con Raúl. Paul, de nuevo con Raúl. Es Jordi. Bueno, ahora la penetración de Jordi, el balón a banda. Se quitó bien la pelota de encima Miguel, alejando el peligro de los dominios de su área. 6 minutos le quedan a la primera parte. Ahí vemos, ojo el centro. Sigue moviendo el cuero el Rayo Vallecano. Viendo ahora la pelota Miguel, la verdad que no le podemos estar reprochando nada al Rayo porque lo está intentando. Qué buen cambio ahora de orientación para Byron. Byron que se quiere marchar, qué bien Byron, más de Byron. Y fuera en juego. Es Mitchell. Mitchell con el balón, Mitchell que se va entre dos jugadores y solo le pueden parar con falta. La verdad que este chico es un escándalo. Es Mitchell jugando la pelota con Jordi. Jordi con Mitchell. Este con Paul. Paul se va a apoyar con Mitchell. Descargando Mitchell para Jordi. Jordi que encara. Y retrasando para Mitchell. La verdad que el ADN del Barça en este equipo está. Porque tocan, tocan con calma. Prácticamente en ningún momento rifa la pelota. Juegan a muy pocos toques. ¡Ojo ahora! ¡El disparo! ¡Vaya para donde hubo! Que la verdad que está respondiendo muy bien, en el gol no ha podido hacer nada y ya lleva 2 paradones el guardameta del Rayo Vallecano. ¡Espectacular!
No, Mitchell intentando filtrar ahora el balón para Fran. Este con Jordi. Jordi con el balón, Jordi se va de uno, intenta irse el segundo. Vamos a ver ahora que puede salir el Rayo Vallecano a la contra. Tocaba ahora Roberto. Este con Nacho, Nacho con Miguel. Miguel ahora que amaga. Y vuelve a la misma banda para Nacho. Nacho que busca el balón para Adrián. Adrián que corre. Pero está muy atento Gerard. Y embolsa la pelota. Poniendo ahora la pelota Raúl con Mitchell. Mitchell que sigue. Filtrando ahora la pelota para Paul. Se viene ahora Pau, 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 más de Pau, Pau, Pau. Pau que cae. Y el árbitro que dice que no ha habido nada. Vuelve a jugar el Rayo Vallecano. Saliendo con mucha inteligencia. Que viene ahora el Rayo Vallecano. Intentaban ahí buscar un balón arriba para Adrián. Cortaba ahora Raúl. Buen balón ahora. Es Pau, Pau. ¡Al palo! ¡Al palo el disparo de Pau! Nos quedan 2 minutos para el descanso. De momento el FC Barcelona se está llevando el duelo por 1-0. Vemos, sigue Paul jugando el balón, Mitchell. Buen balón ahora de Mitchell para Pau. Pau con el balón, buen corte ahora por parte de Miguel Providencial, que cede para Hugo. Hugo que empezaba, la va a ganar Mitchell. Mitchell que puede armar el disparo. Y fuera de juego. Fuera de juego. Cuando nos queda 1 minuto y medio de primera parte. Vemos, es Fran, Fran que le puede pegar, le pega a Fran. Hugo, el rechace en 2 tiempos. Hugo buscando ya a Miguel, este con Nacho. Se la está pidiendo Roberto en el otro lado. Bien, ahora ha metido la pierna. Fran se la puede dejar a Mitchell. Mitchell que puede pegarle, le pega a Mitchell. ¡Qué para dónde, Hugo! ¡Qué para dónde, Hugo! ¡Qué para dónde, Hugo! Ahí vemos ese balón, intentaba llegar el número 9 del Rayo Vallecano, Diego. Y descanso, señaliza el colegiado, el descanso. Volvemos en 3 minutos con la resolución para conocer al primer finalista del torneo. Fútbol Club Barcelona 1, Rayo Vallecano 0. Comienza ahora la segunda parte entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano en estas semifinales. Unas semifinales que de momento gana el Barcelona por 1-0 con ese tanto de Mitchell. Es Raúl. Raúl jugando con Nacho. De nuevo con Raúl. Se apoya en Roberto. Roberto de nuevo. Era Raúl. Rolco se apoya en Manu. Manu subiendo el balón. Intentaba filtrar ahí un pase. Lo robaba el número 11 del Barcelona, Arnau. Pero sigue el Rayo ahora progresando. Cae. Y ojo a la falta. Ojo a la falta a favor del Rayo Vallecano. Que es muy peligrosa. Muy peligrosa la falta. Y el Rayo Vallecano se puede meter en el partido. A muy poquito, vamos, a nada, en el primer minuto de la segunda parte. Ahí vemos la falta. Ahí vemos el disparo a la barrera directamente. Y ha habido juego peligroso.
Sí, ha habido juego peligroso ahora por parte de un jugador del Rayo Vallecano. O no sé qué ha pitado. Ha pitado. Falta. Falta a favor del Rayo. Está colocando la barrera. Es Roberto, que se la va a dejar de cara a su compañero. A Raúl parece ser el encargado de quien va a botar la falta. Ahí vemos el disparo. Enorme. Uy. Cortando ahora el número 7 del FC Barcelona, esa cometida del Rayo Vallecano, que lleva ahora dos seguidas. Ojo ahora David, que quiere salir. Está Mitchell en el otro costado, más de David, sigue David. Sigue, sigue David, sigue, se marcha ahí. ¡Madre mía, David, 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 David! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Del FC Barcelona! ¡Gol! ¡De David Tobina! La cogió en el medio campo. Se fue de uno, se fue de dos. Dijo, también me quiero ir del tercero. Y define con un disparo pegado a la cefa del poste, haciendo el segundo del partido y el segundo para el Barcelona. Ahí vemos, quiere recibir Diego. Diego que sigue peleando, que bien se ha marchado. Se la deja atrás, el disparo. ¡Qué paradón el rechace! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué doble paradón de Juan Carlos! ¡Qué doble paradón! ¡Qué doble paradón! Ha estado ahí que el Rayo recortara distancias. ¡Y qué paradón, por favor! ¡Qué doble paradón! Sigue intentando el Rayo, es Nacho ahora, está pidiendo la falta, el árbitro dice que no hay nada, será el balanceo a la contra, es David, que quiere volver a hacerla de antes, se va de uno, ni intentan parar agarrándole, sigue David, ahora sí cae David, solo le podían parar con falta, y qué paradón. Ahí vemos el libre directo, la falta peligrosa para Iu. Ahí vemos, ¡sigo el disparo! Directamente a las manos de Hugo. Es Hugo. Ahí vemos Nacho, ¡qué buen balón ahora para Diego! Cortó, vamos, cortó, metió cuerpo y no dejó que pasara nada más, Fran. Pondrá la pelota en juego, Juan Carlos. Claro, el balón no ha salido del área, con lo cual se tiene que repetir el saque. Y bueno, por lo que nos llega, parece que tenemos un gol del Betis, que si no nos falla la cuenta es el segundo, con lo cual es muy probable, por cómo se está desarrollando los dos partidos, que la final sea Barcelona-Betis. ¡Ojo, Micha! ¡Ojo! Madre mía si le sale eso. Madre mía si le sale eso a David.
Intentando ahora tranquilizar el juego y dormirlo el FC Barcelona. Qué buen balón ahora para David, se le marcha el control, pero va a rectificar. Cortada bien ahora la defensa del Rayo Vallecano. Es Michal, Michal que sigue, buen balón ahora de Michal a la banda. El disparo, el larguero, David, la que acaba de fallar David. La que acaba de fallar David. Capaz de marcar el golazo de antes y ahora fallar con la portería totalmente vacía. Ahí hemos querido subir. ¡Pau! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué paradón de Hugo otra vez! Ahí vemos el rechace. Es Michal. Jugando la pelota con Raúl. Se va a llevar con Paul. ¡Paul! ¡Al larguero! ¡Al larguero y al palo! ¡Y el rechace! Habían dicho que era fuera de juego. Yo no sé sinceramente si Hugo llegó a tocar ese disparo, pero ese balón se ha estrellado en el larguero, ha botado en la línea, ha tocado en el palo y no sé cómo no ha entrado. Ahí vemos el centro, es bueno, ¡gol! ¡Gol! ¡De Hugo! El tercero del partido y la verdad, señoras y señores, madre mía, cómo juega este FC Barcelona. La verdad que no parece para nada un equipo de benjamines. La verdad que el FC Barcelona ha mostrado una solidez durante todo el torneo. Habrá que ver si el Betis, si es que finalmente termina siendo el que el otro semifinalista, pasa a la final. Y le puede plantar cara. Jugando ahora el Rayo Vallecano, recibiendo los soles de su afición. Ahí la quiere pelear Adrián Blanco, muy buena triangulación y buena jugada del Rayo Vallecano ahora. Aplaudiendo ahora la afición del Rayo a sus jugadores. Que saben que han hecho un gran torneo y que por lo menos van a poder luchar entre el tercer y cuarto puesto. Y de momento van a salir de aquí de este torneo con una copa. Bueno, ahora el que intentaba llegar Ivo. Ojo, David que quiere prevenir. David, David, David que cae. Es falta. Es falta, además una falta muy peligrosa. Cuando nos queda menos de minuto y medio para que el FC Barcelona se meta en la final del torneo. Ahí vemos el disparo. ¡Fuera! Fue esta vez Raúl Espósito quien lo intentaba.
Nos quedan 30 segundos de partido y ahora sí que sí, el Fútbol Club Barcelona se va a meter en la final de la Tres Cantos Cup. Tentando el Rayo las últimas jugadas y esta sí que sí va a ser la última, va a tener la última el Rayo para hacer el gol del honor. Ahí vemos el disparo. Directamente a las manos de Juan Carlos y final. Final del partido. El Fútbol Club Barcelona va a estar en la final de la Tres Cantos Cup. Ahora mismo anunciaremos quién será su rival. Creemos que es el Betis por lo que hemos estado oyendo, pero lo queremos confirmar de manera oficial.